lie, Jimmy. You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro what? ¿Cómo han estado? Espero estén de lo mejor el día de hoy, chavos. Como ven, mi garganta aún está un poco mal. Yo pensé que ya estaba recuperado, pero no. Está en las últimas ya de recuperarse y eso es bueno. Hoy es sábado 14 de julio del 2017 y estamos en un episodio más de Bully Scholarship Edition, para la versión, obviamente, de Xbox One. ¿Cómo no? Ok. Ay, perdón. Episodio pasado, chavos. Hermoso episodio pasado, hicimos misiones secundarias y tratamos de ganarnos la motoneta en la feria, la cual obviamente ya vimos que nos faltan un chingo maral de tickets. Ay, güey, demasiados tickets nos faltan, pero no perdemos la esperanza, chavos. No perdemos la esperanza. Sabemos que algún día conseguiremos esa motoneta, pero mientras viene un episodio, episodio normal, chavos. Y vamos a hacer nada más y nada menos que el desafío de pijos. Yo quería dejar ese desafío para el episodio normal, ¿no? Digo, secundarios, perdón. Pero como es un desafío, lo vamos a tener que ir a hacer, chavos. Veremos cómo Jimmy Hopkins parte la madre a todos en el box. Igual hacemos un episodio secundario, chavos, ¿eh? Episodio 6.10 o no sé, algo así. No, episodio 6 de Bully Scholarship Edition. Así que vamos a rifar la machingón. Vamos a ir con los pijos para ganarles en su propio desafío. Podríamos contar esto como misión. Mira, tenemos una clase. ¿Qué clase es? Arte 3. No, ¿sabes qué? Lo siento, Eves. Tenemos que ir con la señorita Madame Sasu. ¿Cómo se llama esa señorita? Para que nos dé la clase de arte. Lo siento, la escuela es importante. El desafío puede esperar. Pero mi educación con Jimmy Hopkins no puede esperar. ¿A poco no, mi Jimmy Hopkins? ¿A poco no? Vamos a agarrar el camión de la escuela para que lo vean. ¡Amigos! Veo que les está gustando mucho la serie de Bully. Eso me alegra un chingo madral. Espero neta puedan dejar su like y suscribirse. Ay, que mi pinche Jimmy Hopkins. Espero en serio puedan dejar su like y suscribirse a este bonito canal hermoso, que ya casi somos los 6,000. Y en la página de Facebook acabamos de llegar a los 4,000. Y eso, chavos, me pone súper contento. Mega contento. Así que dejen su like y suscríbanse y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben, Instagram, Ferkio, Twitter, Facebook y todo. Señor, lléveme a la clase, ya. Llévame a la clase, dije. Llévame a la clase. Eso, eso es lo que... Habla madre, santo putazo que iba a meter el güero, ¿vieron? Santo madrazo que me iba a meter el güero. Dios mío. Muy bien, tercera clase de arte. Okay. Está bueno, señorita. Ya siéntese, señora. Ya siéntese y deme el pincel. Ok. Véngase. Tercera clase de arte. Estoy nervioso. Ay, güey. Uy, Dios mío. Casi me matan estos desgraciados. Tijeras. Borrador. Las tijeras atacan por las líneas y los borradores por el trazado. Hijos de su madre. Ahí está. Ay, qué pendejo. ¿Qué hice? Ay, no. Pinches tijeras locas. Ahí está, uno menos. Corre, 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 atraviesa. Bien. Corre, 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 corre. Eso. No, ¿qué, por qué hice esa pendejada, güey? Me queda una vida, me queda una vida. Ahí está. Tengo miedo, chavos. Venga, 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 venga. Excelente, excelente, ándale, decimero. Encierras por acá. Eso. Oye, el Jimmy cada vez la pinta más... más sexosa, se están dando cuenta más acá. Obvio. Aprobado, como debe ser. Es todo, mi Jimmy Home, que yo siempre confío en ti. Amigos, dejen su comentario, chavos, Dejen su comentario. Va a haber dinámicas aquí en la pinche serie de Bully para ustedes. ¿Cómo, chicos? No. Dice, ves a una chica y tendrás 75%. 75% más de salud. A ver. Niña. Dame un beso. Toma flores. Solo quiero un beso para ver el 75%. Venga, venga, venga. Besito. Venga, venga, besito.
Eso, ¿qué ves, niño? Caminando y meando, sí, sí, caminando y meando, no, no. Dios mío, no, no, este Jimmy Hopkins es todo un galán. Dios, ¿qué voy a hacer con el Hopkins? ¿Que soy malo? ¿Cómo voy a ser malo, niña? No digas mensadas. Muy bien, 75% más de salud, eso nos va a ayudar bastante. Ok, vemos que no hay misiones disponibles, así que vamos a hacer el desafío de pijo, chavos. Si vamos a ir al desafío de pijo, no nos queda de otra, así que ¡let's go! Así lo vamos a hacer, no importa qué clase siga. Ahorita creo que sigue la de fotografía, creo que sigue la de fotografía, no estoy seguro. Pero bueno, espero que con el desafío de pijos, este episodio número 6, chavos, venga como debe ser. Lleno de puras cosas, chingón. ¡Ay, Jimmy, ni siquiera puedes saltar, hombre! ¡Dios mío! ¡Véngase, véngase, véngase! ¡Pelotazo! Uy, casi le voy a pegar a la niña, güey. Que le voy a pegar a la niña. Me siguen todos los prefectos y los policías por violencia infantil. Aquí está la bicicleta poderosa del Jimmy. ¡Súbete, Hopkins! ¡Es tuya! ¡Let's go! Vamos a hacer el desafío de pijos. Por lo que tengo entendido, chavos, por lo que sé, el desafío de pijos prácticamente es la casa de boxeo, ¿no? Es, o sea, ¡ay, soy yo muy tebasteca! Es, ¡uy, señor! ¡Uy, que se atropelló a la niña, güey! Prácticamente es ganarle a esos vatos en boxeo. Y si gano, creo que me quedo con la casa. Creo. La última vez que vi eso, creo que sí me quedaba con la casa. Entonces, vamos a rifarla. ¡Machingón! ¿Qué hay en esta caja? Petardos, excelente. ¡Véngase, Jimmy Hopkins! Yo confío en ti. Yo sé que tú puedes hacer el desafío de pijos. Por eso dejarán su poderoso like. Y les recuerdo que la clase es gimnasia 2. Fíjate, en la que estoy reprobado. Muy bien, véngase. Inicio. Desafío de pijo. ¿No dice una cinemática o algo? Creo que no hay cinemática, chavos. Dice Boxing Tournament. Muy bien, muy bien, Jimmy. ¡Véngase! El Jimmy Hopkins la quiere rifar. ¡Machingón! Primer asalto. Ok, ¿cómo golpeo? ¡A luchar! Ok, X puñetazo, a esquivar, bloquear. ¡Uy! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ok, ok! ¡Tranquilo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ok. Tengo que hallarle el modo a este pendejo. ¡Uy! Ahí está. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eso! ¡Otro, otro! ¡Ah! ¡Desgraciado infeliz! ¡Venga, Jimmy! ¡Tú puedes! ¡Venga, venga! ¡Ahí está! ¡Ole, perro! ¡Ole! ¡Uy! ¡Lo esquivó el desgraciado! ¡Uy! ¡Uy! No, no, no. Oye, me está dando una putiza como que ya, pero no está bajando tanta vida. ¡Ole, perro! ¡Uy, uy! Se acabó el primer round. Lo estoy dejando molido. ¡Jálate, perro! ¡Jálate! ¡Jálate con el Hopkins! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Te quedas muy chingón, ¿no? ¡Eh! ¡Ole, perro! ¡Ole, perro! ¡Uy! Es que cuando esquiva el vato. Ahí está, ya quedó. ¡Muerto, desgraciado! ¡Noqueado! ¡Bien! Primero, primero muerto. Primero noqueado. ¡Has ganado! ¡Obviamente! ¡Siguiente! ¡Segundo, segundo! ¡Uy! Este se viene pro. ¡Este güey es de gimnasia! ¡Ok! ¡Primer asalto! ¡A luchar! ¡Ok! ¡Venga, venga! ¡Se puede! ¡No más! ¡Al tiro! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡El vato supo que iba a esquivar, güey! Ah, ahí está. Ah, no mames, no, 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 ok. Tranquilo. Ahí está, y luego tres golpes. Una, dos, otro. Otro. Ahí está. Bien. Bloquea, bloquea, bloquea. No, 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 no le di, no le di. Ahí está. Uy. Uy, no, no, no. Pendejo. Estamos bien, estamos bien. Ahí está, perro, ganarle a estos vatos, No sé cómo podía ganarles antes. ¡Uy! ¡A la madre! Está reñida esta, chavo. Está reñida esta. Venga, venga. Segundo asalto. Voy a ganar, perros. Voy a ganar. Les dije que iba a ganar. ¡Uy! Es que este vato también me esquiva. Está. Venga, perro. Venga, perro. ¡Uy! ¡Ole! Ahí está, ya quedó. Ya quedó. Muerto. Tráigame al tercer vato, por favor. Al tercer vatito.
Si ya está rifando Hopkins. Dios mío. Uy, se ve más hardcore, güey. Creo que son 5 luchadores, no recuerdo. ¡Parker! ¡Parker, fotografía! ¡Uy, uy! No, este sí va a estar más cabrón. Este sí va a estar más cabrón. Ok. Jálate, perro, jálate, me vale, verga, pelo. ¡Ah! ¡Uy! Ven. ¡Ah! ¡Puñetazo! Eso, ya la llegué. ¡Ah! ¡Puñetazo! ¡Otro! ¡Ahí está! ¡Otro! ¡Ahí está! ¡Otro! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Casi! ¡Salvó el desgraciado! Tiene buena vida como quiera. Vamos a ir al tercer round en esta, fácil. Véngase a luchar. No, si vamos a ir al tercer round, güey. Fácil con este güey. Ya la llena la forma este desgraciado. Está súper fácil. Está súper fácil chingar a este güey. Más fácil que los demás, de hecho. ¡Uy! Todo por la banda. ¡Hablando! Ah. Y ya quedó mi carnal. ¿Qué pasó, muchacho? Ya. Creo que son 5 vatos, son 3. Ya son todos, ¿no? Has ganado. Ahí quedó. Así quedó. There's a little problem. Your parents have to be members of the board for you to be eligible. Salieron con mermas. We'll give you that old abandoned beach house. Should be nice once you clean it up. O sea que, en vez de darme el dinero, me dieron una casa en la playa. Que espero tenga mi nombre y todo, espero eso. Pero bueno, tenemos una casa en la playa. Eso ya es bueno, ¿no? Lo has conseguido la casa club de la playa. Muy bien, Hopkins, estás haciendo de un patrimonio, eso es bueno. Eso es good, eso es very, very good. Mira nada más, nuevo punto de guardado desbloqueado. Has conseguido el traje de boxeo. Muy bien, Hopkins, muy bien. Me estoy orgulloso de ti. Ferkio está orgulloso de ti, Hopkins. Sabía que podía hacerlo, él lo sabía. Te cansas a la una, acuéstate antes de las dos o te desmayarás. O sea, ya no aguantan los vatos desvelados. ¡Excelente! ¡Uy! Ya está la misión. Vamos a hacer la misión, chavos. O podría ir a gimnasia 2. Todavía es temprano. Vamos a gimnasia, chavos. Vamos a gimnasia en corto. Aquí en la bicicleta. Sí, aquí bicicleta. ¡Corre, Jimmy! ¡Gimnasia! Esta bici va más rápida que la mía. ¡What the fuck! Corre, gimnasia. Me encanta el soundtrack de Bully. Es una de las cosas que más me encantan, la neta. El soundtrack de Bully es otro pedo, chavos. La DVD, papus, la DVD. Uy, corre, que el perfecto viene. Bien. ¡No, baboso! Vas a clase de gimnasia. Ahí está, ese vato venía a atacarme, ¿vieron? Y ahí viene atrás de mí. Ahí viene atrás de mí el desgraciado. Míralo. Corre. ¡Gimnasia! Aquí está. A ver si ahora sí puedo pasar la clase de gimnasia. A ver, véngase. Jálate, perro, ya sabemos cómo es. Uf. Ok. Lanzar, atrapar, esquivar, cambiar. Ok. ¡Ole, perro! Uno menos. Eso. Buena, agárrala. ¡Eso allí! ¡Bien! Buena táctica, chavos. Excelente, buena táctica. Primera ronda. Ganamos este y ganamos. Uy, no. Nada, ricachón. Nada, perro. ¡Ay, pendejo! ¡Uy! ¡Oh! No mames. ¡Ah! No seas mamón. ¡Ay, no seas mamón! ¡Uy! ¡Oh! ¡No seas mamón! ¡No! 1-1. ¡Mierda! ¡Ya estoy hasta la madre, pendejadas! ¡Ya! ¡No, qué vergas hiciste! No seas mamón, corre.
¿Qué pedo? ¿Por qué? No mames. Mierda. ¡Quiete! Uy, bien. Angie, no la vas a cagar, güey. Ahí está, bien. Esa pelota es mía. Oh, eso, Angie, eres cabrón. Bien. Ahí está. Agarra la pelota, Hopkins. Ok. ¡Órale, güey! ¡Eso! ¡Bien! ¡Excelente! Estuvo cabrón, bebés. Pero este pinche episodio es deportista. Este episodio andamos al 100 con los deportes. Muy bien. Mejora de predicción desbloqueada. ¡Bien! La rifó la LG. La LG fue la estrella del show. I'm done, obviamente. ¡Excelente, Hopkins! ¡Excelente! ¡Los huevos! Vamos a tener que hacer esa misión. Ahí viene este wey. ¿Qué? ¡Uy! ¡Casi me tumba el desgraciado! Casi me tumba el desgraciado. Por poquito, Eves. Desgraciado infeliz. ¡Vámonos! ¡Vamos allá con los pijos! Con los pijos no, con estos pinches riquillos. Perfecto, casi me lo llevo, ¿sabía? Casi me lo llevo. Hay que también enamorar al pinche güero, porque nos dan un loro si tenemos ¿cómo se llama? Es más, no sé si tengo logros aquí, a ver, déjeme ver. No sé si tengo logros, a ver, logros. Sí tengo 12 logros, a ver. No tengo todos, pero sí tengo logros. Ok. ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Ay, perdón! Pero vamos a la misión de los huevos. ¡Ah, huevo! Los huevos. Los huevos de la tía Elvira. No, se la rifó la Ali, chavos. ¡Amigos! Dejen su like, suscríbanse al canal, chavos. ¡Ay, señora! Casi la atropello también a usted, oiga. ¡Hemos llegado, tíos! Llegamos. ¡Uy, bombas fétidas! Vamos a hacer esta misión, bebé, los huevos. A ver de qué trata y así. Ya hicimos dos cosas chidas. Ganamos la casa del club y ganamos la clase de gimnasia. Puedes comprar el suéter de Aqua. Oh, tamá. Entonces, tenemos que comprar el pinche suéter mamador de estos vatos. No me acordaba, fíjate. Tenemos que comprar el suéter mamador, chavos. Ok. Necesitas un suéter Aquaberry. Ok, ya voy para allá. No les gusta cómo se viste Hopkins, los entiendo. Yo los entiendo, neta. Los entiendo. Uy, que se agarró la liga, no quería agarrarla. Bájate, Hopkins. Hopkins, bájate. Ahí está. Oye, no me acuerdo cómo se. Creo que. Ahí está. Aquí venden los Aquaberry, creo que aquí los venden. O sea, tenemos que ir todavía con un suéter. Hello, how are you? Cállate. A ver. Torso, chaleco Aquaberry. Suéter Aquaberry. Pues de chaleco, yo que chaleco. Compra traje. Sí, con el chaleco está bien. Gracias, muy amable. Adiós. No manches, no. Estos niños de hoy en día. O sea, puedes vestir más adecuadamente. ¿Qué quieres, perro? Una putiza te voy a dar ahorita, perro. Tarde o temprano te voy a dar una putiza. Pero bueno, vamos ya a esa pinche misión. Ya con el chaleco acá. Mamador del Jimmy Hopkins acá del Aquaberry y todo el show. Let's go, pinche. ¿Qué business? Cállate. Ok. Ahora sí me van a dejar entrar a su club refinado. Chingado. Es un buen episodio. No me quejo. Hemos hecho mucho progreso en este episodio. Ok. Vamos a la cinemática de vez. Los huevos, aquí en Bully Scholarship Edition para la versión de Xbox One. Look, there he is. I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice Aquaberry sweater. Trey chic. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen, me and the champs were planning a little revenge hit on old Hattrick. We don't like what he did to that old Soap Galloway. A chap could have a drink if he bloody hell wants to. So? So, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no. I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen. We're going to egg that old codger's house. Cool. Smashing!
You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. Ok, ahora prácticamente esos pinches riquitos, que nos llamó jardinero, por cierto, ahora trabajamos para ese desgraciado. Ahora resulta que trabajamos para ese desgraciado. ¡Compra huevos! Para llevarlos a la casa de Tato. Ok, vamos a comprar huevitos, pues. A ver, buenas noches en Jum Jum Market. Puedes comprar huevos en el súper. Sí, a huevo, porque no sé dónde más puedes comprarlo. ¿En la carnicería, tal vez? Bueno, sí. Hola, señor, mire. La verdad, quiero huevos. Muy amable. Adiós. Niña, oye, en todo lado me encuentro esa chava, hombre. ¿Qué le pasa? ¡Qué hijo de su madre! La mejor forma de matar a una rata es atizarle con el tirachinas. ¡Ay, qué feo! La escuela cierra a las 7, así que los de Tad desperró. Ok, lleva los huevos a la casa de Tad. Vamos a llevarlos mañana. No tengo bicicleta, entonces vamos a ir a patar. Bueno, en mi patineta iremos. ¿Cómo queda la ciudad de Bullworth? Chavo, estamos hablando de algo. El comentario que iba a hacer es que la ciudad de Bullworth está chiquita, ¿no? Está pequeña. El otro comentario es que Bullworth existe en el universo GTA, pero no solo en el universo de 3D. Bullworth existe en el universo HD. ¿Pero por qué dice esto, Faircute? Lo digo porque, ahí les va. Porque se supone, chavos, se supone que Bullworth sale en un comercial de la televisión de GTA 4. Y se supone que GTA 4 está dentro del mismo universo que GTA 5. Entonces, oficialmente, Bullworth está dentro del universo HD. Ok, llegamos, vamos a ver qué pedo, qué procede, qué acontece. Venga, venga, venga. Tu barra de salud. Cinemática. Got the eggs, Hopkins? You bet. Give them to me, take them. Smash it. Now tell me, Hopkins, is it true you said I was inbred? No, because first cousins is legal, my friend, legal. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad. Your family is your business. Don't lie, Jimmy! You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webbed toes. I don't... Well, just only on one foot. Tad! You're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You've been rude about mommy. Let's get this pauper. No mames. Desgraciados infelices, pinche Gary, güey. A llevar el cabrón, yalo. Ah, no, pensé que era Gary. Perra madre. Venga, 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 chingalo, 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 perquio, chingalo. Uf, hijo de su... Un pinche petardo para ti, cabrón. ¿Ya se me acabaron los petardos? ¡Ah, perra madre! ¡Ole, güey! Muerto. Ponte al otro cabrón. ¡Muy chingón, no! ¡Con tus huevos! Ahí está. Muerto también. Hijo de su madre, cartón de huevos, listo. Bien, ¿ahora qué sigue? ¿Para dónde? Ok, tenemos que escapar de aquí, pero ¿por dónde escaparemos? ¿Por acá? De su madre, suelta, déjame salir. Recupera las llaves de la puerta. ¡Ole, perro! ¡Ole, perro! ¡Ole, perro! ¡Ole, perro! ¡Uy, uy! ¡Ole, perro! ¡Ole, perro! ¡Ole, perro! ¡Huevito! ¡Uy! Vámonos, pinche buzón, mira. Uno, dos, tres, cálmese. ¡Y, mira otro güey de atrás también! ¡Pinche riquillos, me cagan, güey! ¡Ole! Este güey sabe boxear. ¿Listo, era? Ahí está, en corto. Llave de la puerta, sale del jardín de tal. Ya voy a salir, ya voy a salir. A la madre que me tiró huevos. Y hay más cabrones aquí. No, pues tú, córrele, córrele. ¡Lo has conseguido! Huevos disponibles en tu cuarto. Respeto de pijos, hijos de su madre. Pinches pijos, güey. Todo por culpa de Gary, güey. No mames. Maldito Gary, desgraciado, desgraciado. Junior Pro está en línea. Ok, ¿qué otra misión tenemos? Carrera por el valle. ¿Dónde está esta carrera, chavos? Tenemos que dar tiempo para una misión más y terminamos este hermoso, precioso, era que viene bici. Episodio de Bully Scholar Chip Edition. Que fue bastante productivo, fue muy productivo, me gustó bastante. Fue demasiado productivo, chavos. Venga, Jimmy Hopkins,
rifa la mamá chingón. Creo que esta misión me acuerdo. Es una carrera de bicicletas por el valle. Ahora sí, es por la playa. Creo que sí es esa. Vamos a ver. Y aquí está adentro la misión. La pelota. Está lloviendo, chavo. Está. La pelota. En corto. Buenas noches, boys. Duro. Qué buenos episodios nos estamos echando, chavos. Qué buena historia nos estamos echando de Bully Scholarship Edition. Lo que no sé es decidirme qué juego seguiría después de Bully. ¿GTA 3 o GTA 5? ¡Carra por el valle! Aquí, en Gandeforo. Digo, en Bully Scholarship Edition. Where is everybody? Oh, Jimmy. It's you. Yeah? Guess you want to kill Gary now that he's turned most of school against you and got those rich kids to throw eggs at you. Gary will get what's coming to him. What's wrong with you? Nothing. Well, you're sitting around watching TV by yourself like a loser. Someone crap in your bed? What's wrong? Well, for one moment, I had friends. Just one moment. You and Gary. Yeah, Gary's a snake, and you're a psychopath. Ah, come on. You both bullied me mercilessly, but at least I wasn't left out. And now I'm back on my own, and I'm too cool to be a dork, and I'm too dorky to be anything else. You're not on your own. Where is everybody? At the bike race at Old Bulworth Vale. My shiny bike's at the beach. Bike race? Why didn't you say so? Come on. Bueno, al parecer este vato, pues se anda quejando que ya está solo, que no vale madre, y así entonces, vamos a hacer una visita para que, vamos a llevarlo a pasear, ¿no? Como las viejitas. ¡Coge una bici! ¡Ya voy! Vamos a ir a una carrerita, en el viejo Old Bull. ¡Ay, hurto! ¿Cuál hurto? Se decía que agarrar esa bici, no manches. ¡Uy! Bueno, a lo mejor sí era hurto, porque no es mía, esta no era de Jimmy Hopkins. Pero bueno, vamos a ver qué business. Let's go. Uy, Dios mío. Al tiro. Va a estar chida esta carrera, chavo. Esta carrera va a estar chida. Te lo digo, el Peter estaba. Qué bonita se ve la feria desde lejos, Se ve muy bonita. Creo que ya va a caer la nieve. Ya va a ser Navidad aquí, creo. He llegado. Véngase, la carrera. La race, que es la que importa. Y contra los ricos desgraciados, esos vatos me están cayendo en la punta. 3, 2, 1, ¡vámonos! Y la canción épica. La canción está épica, me encanta la canción. ¿Con cuál freno de mano? Ok. Corre, Woolworth. Tú, pinche Jimmy Hopkins. Uy. Es nada más una vuelta, excelente. Mira nada más, el Hopkins rifándola como debe ser. Primer lugar, ganando como siempre. ¡A la madre! ¡Uy! Perfecto. Casi atropello al señor también. Va acá. Dios mío, están atrás de mí los desgraciados, como quiera. Tut. Imagínense, yo siempre hubiera querido. A mí me hubiera encantado participar en una carrera de bicicletas, Me hubiera encantado participar, la verdad. Uy, vienen los perros. ¡Corre! Sí, se puede. Yes, we can. Venga, Hopkins, tú puedes. Yes, we fucking can. Ay, Dios mío, tengo muchos mosquitos de vez. Me voy a enfermar, lo ve. Nada. Venga, ahí se puede. Yes, we can. Ahí está. Por acá. Ay, perdón. Güey, están bien pegados esos desgraciados. No les puedo dar una ventaja bien cabrona. Y están pegadillos como quiera. Pero digo, a mí de niño me hubiera encantado participar en una carrera de bicicletas, la verdad. Me estaba bien mamastroso. No es por nada, chavos, pero yo aprendí a andar en bicicleta bien mamalón. Me la rifo mamalón. Anthony Carmine está en línea. Saludos al pinche Anthony Carmine. Hijo de su madre. Hijo de su mouse. Dios mío, viene atrás de mí, no se dejan vencer. Corre Hopkins. Venga. Es una responsabilidad bien cabrona, chavos, tener el primer lugar, Súper cabrona. ¿O no, mi Hopkins? Uy. Y acá está la meta. He llegado. A huevo. Yeah. Perdonen, Kamehameha. Has ganado. Yeah. Es todo, Hopkins. Es lo que queríamos, que ganaras, hermano. Sweet win. Come by and see me anytime. I'll have your trophy. Lo has conseguido, $15. Respeto menos 10 de los pijos.
Pinches pijos, hijos de la pija madre. Done and done right. Muy bien, hasta aquí ya ves este episodio de Bully Scholarship Edition. Espero les haya gustado. Ya saben que pueden dejar su like, suscribirse en el próximo video. Así es, en el próximo video nos vamos a ver. Cuídense, éxito en todo. Y vamos a ir a ver nuestra nueva casa. Hay que ir a verla, a ver qué tal está. Ni me hables, perro, no quiero saber nada de ti. Ni me hables. Vamos a ver qué tal está la casita, a ver. Si está bonita, aquí me voy a quedar a dormir. Si no, bueno, a ver. Oye, no, si está beautiful. Hasta un oso muerto. Muy bien, chavos, cuídense, éxito en todo. Recuerden, amigos, lo más importante en este fucking world es... sean felices. Y hacerte el amor, y hacerte sentir que ya estoy con...